Contarles que hemos estado avanzando en diferentes posibilidades jurídicas y que nos sentimos optimistas de los resultados que puede resultar en las próximas horas alrededor de esta iniciativa. Yo entiendo sus preocupaciones y yo les garantizo que desde el gobierno, desde el primer día del gobierno, a ustedes les consta, a sus directivos les consta, hemos trabajado con compromiso, con seriedad para mejorar su situación laboral. Y por eso mismo, como mujer, como madre, como ministra, siento angustia al ver un paro que tiene a más de 8 millones de niños fuera del aula de clase. Expresar nuestro optimismo por los procesos que hemos explorado alrededor de la posibilidad de que la Mesa Nacional de Concertación del Salario de los Públicos se pueda instalar nuevamente. En este gobierno eso lo hemos respetado siempre, lo hemos promovido, entendemos la importancia de los sindicatos en la vida nacional, por eso nunca los hemos reprimido, nunca los hemos combatido, todo lo contrario. Y todo eso me lleva a volver a reiterar la solicitud de volver al aula de clase y que pongamos fin a este paro. Lo que ocurre es que hemos llegado a puntos en donde se refieren a beneficios económicos, donde no podemos ceder o no podemos darles lo que piden simplemente porque no tenemos los recursos. Ojalá lo tuviéramos. No se ha podido llegar a un acuerdo concreto con el gobierno. En el pliego de peticiones hemos insistido en que no es válido el argumento de que no hay dinero para negociar. Sabemos que esa es una gran falacia del gobierno, porque el dinero está para que resuelvan los problemas más apremiantes de la educación. Y no solamente de la educación y de los maestros, sino también en general de los problemas que tienen los trabajadores del Estado. Nosotros llevamos desde el 10, estamos en un cese de actividades, exigiendo que el gobierno le dé cumplimiento a unos acuerdos que firmaron en el año 2013 y 2015. Los cuales hasta el momento no ha cumplido. Ya llevamos 69 días en el movimiento reclamando que se cumpla el acuerdo que se firmó con el Gobierno Nacional el 9 de enero del 2015. No podemos ir básicamente desarrollando cuatro puntos. No podemos ir ampliación de la planta de personal, tanto del cuerpo de custodia y vigilancia, va a ser personal informado, como del personal. Pero tenemos sectores de los trabajadores. La Comisión Pública habló de más o menos con muchas situaciones difíciles y complicadas para poder cumplir con la misión. Como es, por ejemplo, el tema de los trabajadores. 2.000 funcionarios administrativos más para cumplir las labores que en este momento estamos asumiendo. Básicamente lo que exigimos es una nivelación salarial. Cuando nosotros, los funcionarios del Ministerio del Trabajo, tenemos la escala salarial muy baja comparado con los demás ministerios. En ese orden de ideas, entonces estamos aquí, seguimos en paro nacional indefinido porque el gobierno no da una respuesta concreta a las peticiones. Entonces hay que decir que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca acaba de emitir un concepto para que el gobierno se siente a negociar el aumento salarial con los trabajadores, ya que llevamos 5 meses sin ese aumento y hemos recibido pues el efecto de esa reforma tributaria con tantos impuestos. Campesinos. El segundo tema importante es la regulación de la jornada laboral. El tema de los trabajadores hemos agropecuarios. Obviamente tenemos una jornada que el supera tema las 96 de los trabajadores horas agroindustriales, que es claramente el tema ilegal. De los trabajadores en Colombia es de 44. Estatales, resolver nuestras el tercer punto contradicciones. Que se está es que se concrete el tema resolver de vida, nuestras dificultades de alto riesgo, y mantener nuestra organización, preservar la organización, crecer con la organización, resolver los problemas de los trabajadores. Hasta el momento no ha habido una solución definitiva. Estamos confiados de que la semana entrante ya se resuelva. Como se dice, pues la última palabra la tiene el gobierno, quien debe darle solución a este conflicto que tenemos. El reglamento continúa.
y tiende a radicalizarse, porque hasta que no veamos realmente un avance significativo en el cumplimiento de este acuerdo, no podemos bajar el movimiento. Es la única manera que hemos logrado que por lo menos el pueblo se siente a discutir, aunque realmente el compromiso ha sido poco y el avance ha sido muy mínimo. La posibilidad de hablar. Si nos toca cerrar ese salón, es definitivamente para todo tipo de actividades. Dentro del proceso de la política privatizadora del trabajo en Colombia. Este paro es porque precisamente el gobierno nos obliga a salir a las calles, a la movilización. Y en un orden constitucional como el que tenemos, del derecho de asociación, del derecho de negociación, del derecho a la huelga, ratificado por los tribunales judiciales, pues es en ese orden que nosotros vamos a mantenernos aquí hasta que realmente el gobierno dé una solución satisfactoria de bienestar para los maestros y ojalá para la mayoría de los trabajadores del Estado.